Good evening. Hello, good evening. How are you? Fine. Welcome to the class. Aquí estamos otra vez. Perfecto, bienvenido. Gracias. Faltan un par de minutos, pero igual si hay preguntas o dudas, estamos a la orden. No, por el momento diría que no. Vamos bien, ¿verdad? Ahí vamos. Hello, Norma, how are you? Hello, Roxy, welcome to the class. Hello. Bienvenida a la clase, me dijo, ¿verdad? Así es, eso. Hello, Ana Isabel. Hello, Delmi, and hello, creo que es Meneses, algo así. Wilmer es, Wilmer. Hello. Hey, good evening, teacher. Hello. Hello. Hello, Juan José. How are you? How are you guys? Very well. Thank you. Welcome. Hello. 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 Welcome to the English class. Vamos a esperar un par de minutos a ver si más personas se nos unen y luego pasamos lista e iniciamos. Hello, teacher. Hello. Tenemos ahí un estudiante. Good night. Hello, good evening. How are you? Nice. Hello, hello. Hello, good night. Hello, good evening. How are you? Thanks. Nice. Vamos a esperar un minuto más. Okay, my friends, welcome to the English class. Today is our third class. Este día es nuestra clase número 3. Y pues vamos a pasar lista, que es lo primero que hacemos siempre, ¿verdad? Ana Isabel Asensio. Here, teacher. Perfecto. Ahora sí, ¿verdad, prima? Yo soy Asensio también. Ok, Angélica Beatriz Mejía. No. César Romeo Magaña Valle. Not here yet. David Josué Alfaro Arevalo. No. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz.
Yo recuerdo eso ya. Estaba yo extrañando porque sí recordaba que lo había dicho. Okay. Okay. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Eso. José David Fuentes Beltrán. Not here. Josué Isaac Gómez Rivas. Nope. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Presente, profe. Good. Lucy. Okay. Lucía Yamilet Cruz Mejía. No, ¿verdad? Okay. Mabel Cindy Castaneda. Oh, yet. Nora Lizette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Sí está, ¿verdad? Sí. Present. Good. Perfect. Thank you. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Eliticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. No yet. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Presente. Good. Perfect. Welcome to the class then. Quizá vamos a iniciar siempre preguntando cómo vamos con la plataforma. ¿Todos tienen acceso, al menos de los que están acá ahorita? Todo sin problema, ¿verdad? Yes. Ok. La siguiente pregunta es si han podido hacer las tareas. Yo estaba por ahí medio observando las notas y algunos no la han hecho, ninguna. Entonces hay que tratar de hacerla. Al finalizar la clase, hay que hacerla. Igual como no están todos, allá casi al finalizar la clase vamos a repetir esto, pero sí es importante que la vayan haciendo. Recordemos que el viernes yo estaría enviando eso en la noche, las notas al departamento allá de la academia, y luego si ellos lo envían a INSAFOR. Entonces, si el viernes le hace falta alguna nota, le va a ir a cero esa nota. Entonces, si tiene algún problema, si tiene alguna situación, pues me dice y vemos cómo lo solucionamos ahora que estamos a tiempo, ¿verdad? Mañana es jueves, tenemos un par de días por si hay alguna situación. Igual, hay algunos que tienen una nota baja. Quizás le quería consultar si lo han vuelto a hacer, si han podido volver a hacer los ejercicios. O sea, usted lo hace y se equivoca y lo vuelve a hacer y ya todo nice. ¿Así ha podido hacer eso? Sí, teacher. Ok, perfecto. Sorry. Ok, vamos a revisar. Thank you. Vamos a revisar entonces la tarea de ayer. I'm going to present my screen so you are able to check into that. Ok, this is yesterday's homework. Esta era la tarea de ayer. Y acá dice, ¿verdad? Instructions. Vaya. Ok. So dice, read the following questions, choose the best answer. Vamos a ver, entre todos. Is she Rebecca? Sería yes, she. Yes, she is. Is. Very good. Number two. Ajá, ¿cómo sería? Are. Con la primera. La mayúscula. Very good. Eso es muy importante. Recordemos que igual que en español, cuando estamos escribiendo, mayúsculas, puntuación, comas, todo eso es importante. Good. Number three is he. Is he Thomas? Very good. Is he Thomas? And number four, it says, are we friends? Uh-huh. No, we are not. Very good. No, we are not. Good.
And number five, are your bosses here? Yes, they are. Very good. Yes, they are. Nice. Perfect. ¿Alguna pregunta o duda con esta tarea, la tarea de ayer, yesterday's homework? No, perfecto. Entonces vamos a reiniciar la clase. Recordarles que la cámara tiene que estar encendida en todo momento y el nombre tiene que aparecer igual que pues en su DUI, ¿verdad? Solo hacemos ahí el comercial. Now we are going to start checking the class here. Okay, ahora se va a poner interesante. So this is day three, the alphabets. El alfabeto. Okay. Y luego acá está el objetivo de la clase, que dice, at the end of the class, participants will be able to know about the alphabet and spelling words. ¿Qué dice? At the end of the class, ¿qué dice ahí? A ver, vamos a ir entendiendo. Al final de la clase. Al final de la clase, los participantes deberán de saber el alfabeto y spelling words, escribirlo. No. Deletrear las palabras. Very good. Entonces eso va a ser quizás lo que nos va a tomar la mayoría de la clase de este día. Primero vamos a conocerlo, vamos a ver cómo se dice, ¿verdad? Y luego vamos a hacer una pequeña actividad. Ah, yo creería que así estaría más que suficiente. Hija, okay. No hagas eso, a tu papá van a regañarme. Qué obedientes sos, mi amor. Aquí no. Ok, so, vamos a repetir primero la pronunciación del alfabeto. We are going to repeat the alphabet. Luego le voy a dar algunos tips. Lo vamos a repetir. Luego vamos. Y luego vamos a hacer la pequeña actividad, ¿ok? Hay bastante ruido, vamos a ver si le bajamos. Okay. Vamos entonces a repetir el alfabeto. So everybody please pay attention on the pronunciation. The pronunciation is very important. Yo digo y usted repite. Hey. A. A. B. 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 C. C. D. 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 E. 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 F. 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 G. G. H. 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 I. 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 J. 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 K. 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 L. 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 M. 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 N. 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 O. 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 P. P. Q. 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 R. 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 S. 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 T. 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 U. U. V. V. W. 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 X. X. S. Y. 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 Z. 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 Ok. Vamos primero a ver la diferencia en algunas que se parecen. Por ejemplo, no hay que confundir la B con la V. Entonces, desde este momento es importante que pronunciemos bien las letras. Es decir, imaginémonos que yo escribo con dos B de estas grandes, no, noviembre en inglés. Entonces, al leerlo diría November. Ya no es la misma palabra, ¿verdad? November no es lo mismo que November. Igual si la escribimos con dos V's. November. Es raro, ¿verdad? Es muy importante la pronunciación. B. La primera es B. B. Y la siguiente es V. V. Ok. That is important. También es importante la letra C con la Z.
Recordemos que la primera es sí, así normal. Y la otra es z, como que es un zumbido de abeja. Z. Y cuando decimos una palabra con Z también se pronuncia de esa manera. De acá viene mucha de la pronunciación en inglés, por eso este tema es muy importante. O sea, decimos Brasil. No decimos Brasil como en español. En inglés, Brasil es con Z. Entonces, la pronunciación de la palabra es Brasil. ¿Ok? A ver, ¿qué otra? La G con la J también se tiende a confundir muchas personas. La primera es G. G. Y la otra es J. J. Entonces se parecen, pero no es lo mismo, ¿verdad? Cuando ya puedan inglés y luego vayan al francés, les va a costar porque es al revés la pronunciación, pero ahorita solo recordemos eso. G en J. Eso es muy importante. Igual con la M y la N. Para pronunciar bien las palabras hay que decir bien las letras. M o N. Con una cierro totalmente la boca. M. Y con la otra no, ¿verdad? N. A ver, ¿qué otra? Creería yo que esas son las que se parecen. Pero igual hay algunas que tienen una pronunciación algo diferente. Como la Q, ¿verdad? No es lo mismo la K que la Q. La primera es K y la otra es Q. 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 La Y. Q. La Y también tiene una pronunciación diferente que es Y. 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 Very good. Ok. Y. ¿Tienen alguna pregunta en la pronunciación del alfabeto? No. Una pregunta, profe. Ok. ¿Por qué la V tiene un parecido con la B grande? En inglés se repite en la misma. La V con la B grande, con la B como en burro. Ajá. Bueno, se parece la pronunciación, igual que en español, ¿verdad? Pero tiene alguna diferencia. Por eso es bien importante ver cómo se pronuncia. La primera es B. B. Y la segunda es V. 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 Está igual, parecida. Parecida, pero no igual, ¿verdad? Hay palabras. No, igual. Incluso hay palabras que se repiten o que se parecen mucho a la pronunciación, pero hay cierta diferencia, hay una pequeña diferencia. Entonces, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, by, que se escribe B y Y, que es por, y by de adiós. Oiga, se dicen parecido, ¿verdad? By. By the river, o bye, bye, bye. Se parece, pero no es lo mismo. Y para esas situaciones donde no sepamos cómo se pronuncia una palabra, es que tenemos que recordar the alphabet. Porque eso nos da la pauta de cómo se dice una palabra. Aunque no conozcamos la palabra, no sabemos qué significa. Sabiendo el alfabeto, nosotros sabemos al menos cómo se pronuncia. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a repetir. Y luego vamos a hacer una pequeña dinámica para ver si nos acordamos todos del alfabeto, cómo se pronuncia y cómo va el orden. Okay, so, everybody please repeat. A. 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 B. A. B. B. C. C. D. D. E. 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 F. G. 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 H. H. I. 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 J. 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 K. K. L. 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 M. M. N. M. M. O. M. O. O. P. E. Q. Q. R. 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 S. 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 T. 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 U. U. V. V. W. W. W.
X. 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 Y. Y. Z. Z. Ok. ¿Para qué nos sirve saber el alfabeto? Como dicen en el objetivo de la clase, para deletrear. Más que todo con nombres. Si algún día, pues, ya cuando terminen inglés, ¿verdad? Y se vayan de viaje a Estados Unidos o a otro país, van a ver que los nombres son bien raros. Y de repente, si alguien le pregunta el nombre, te va a decir, ¿y cómo se deletrea, verdad? Entonces, ahí en cosas así, o cómo se deletrea X cosas, ahí va a ser muy importante. ¿Ok? Entonces, igual hay una cosa que se llama el spelling. Spelling como fonéticamente. ¿Saben ustedes qué es? La doble N. La doble N. ¿Sí saben cuál es el alfabeto, el fonético? El fonético sería cuando usted está deletreando y digamos que está en el teléfono y no se escucha muy bien. Entonces usted dice, por ejemplo, para deletrear George, empieza a decir G as in goal, O as in Oscar, R as, y así. Dice la letra y como a veces no se entiende bien, ya sea en una videollamada o en el teléfono, usted el dice alfabeto. La letra. Dice no, la... De verdad que Kinder me han mandado. Perdón. Horrible. Ok. Vamos a continuar. Vamos entonces a hacer una pequeña dinámica. Si ya se pudieron, ya se aprendieron el alfabeto, ¿verdad? Yes. Vamos a ver si es cierto. Everybody, please. Yes. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir el nombre de una persona y esa persona va a decir la letra que corresponde. O sea, si yo digo Nora, Nora va a decir la primera, A. Y si yo digo a Wilmer, él sigue, B. Y si yo digo Delmi, luego va a ser C. Si se equivocan, volvemos a iniciar. Vamos a ver cuántas veces nos toma decir el alfabeto entre todos. Entonces, solo asegúrese por ahí de que el micrófono está bien, de que todo está cool. Y vamos a ver cuánto nos toma, ¿ok? Are you ready? Yes, I am. Vale. Yeah. Vamos a ver si es cierto. Empecemos con Wilmer. A. Tell me. B. Elvin. C. César. D. David Fuentes. E. Sandra Quintanilla. Perdón, me perdí. Ah, tenemos que volver a iniciar. Llevamos una vez. Lexi, vamos a iniciar otra vez. You need to pay attention. Tenemos que poner atención para ver en cuál vamos. No vamos a repetir en cuál vamos. Y tenemos que decir la correcta, nada más, ¿verdad? Empezamos con Norma. Hey. David Fuentes. B. Wilmer. Sí. José Daniel. Sí. Delmi. Y. Elvin. F. Angélica. I'm sorry. No le escucho, fíjese. Ha bajado el volumen. ¿El? El. Ah, y la L, la, no iba la L, ¿verdad? Sorry. No. Sí. Y era la G. That is correct. Ok. Vamos a volver a iniciar y vamos dos. Teacher. Hello. Consulta. Dígame. El primer nombre que diga, este vamos a deletrear. No, no, usted, o sea, si usted va primero, le toca A. Al siguiente le toca B, al siguiente le toca C. Ok. Ok, ok. Dale. Thank you. You're welcome. Vamos letra. A decir. Sí, eso es la letra, el alfabeto es el que vamos a decir ahorita. Ajá, para ver si nos recordamos, ¿ok? So, we are going to start. Vamos a iniciar con Ana Isabel. A. Norma. Sí. Silvia. Sí. David Fuentes. D.
César. Y. Angélica. F. F. Muy bien. Roxy. G. José Daniel. K. No, H. Me perdí. Sí, eso sucede. That is not a problem. Por eso estamos acá, para ir practicando. Very good. Vamos a iniciar entonces. Llevamos three times. Ok, Silvia. A. Wilmer. B. Delmi. C. Elvin. E. Norma. E. Ronald. E. No, ¿verdad? Era la F. No. F. 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 Bueno, ni modo, vamos a seguir. Ok. Llevamos cuatro. So, el primero ahora va a ser, a ver, Norma. A. Nora. B. Silvia. A. Juan, Ricardo. A. No, es la D. D. Recordemos que el alfabeto llevamos five times. Deal. A ver, empezamos con Angélica. Hey. Okay. Ana Isabel. E. Ronald. E. César. D. Delmi. E. Nora. F. Silvia. E. Angélica. Perdón. Por la G se quedaron. No le podemos decir en cuál íbamos. ¿Cuál será? No, ¿verdad? Bueno, llevamos six times. No hemos pasado de la primera línea. Ok, let's see. Ronald, inicia. Hey. David. B. Angélica. Angélica está, ¿no está? Le toca a Angélica. A saber, ¿verdad? Ok, iniciamos seven times. Vamos a iniciar ahora con Norma. Hey. Ana Isabel. Sí. Ronald. Sí. Juan Ricardo. Sí. Digamos que sí. D. Nora. I. Silvia. F. Roxy. G. Delmi. H. Daniel. I. César. J. Norma. Oops. Sorry. Don't worry. Don't worry. That's why we are here. Era la K, creo. K. Ok, very good. Pero ahora sí, ya agarramos impulso. Ya vamos. Ya vamos. Ya avanzamos. Ya avanzamos. Ya avanzamos un poquito. Yes. Very good. Iniciemos. A ver, Angélica. Hello. Hey. Good. Juan Ricardo. Bill. No, es B. Le tocaba B. Empezamos Bill. Otra vez. Llevamos nine times. No. A ver, Wilmer. Hey. Angélica. B. Ronald. ¿Sí? Norma. D. César. ¿Sí? David.
F. Daniel. G. G. Juan Ricardo. Ney. No. Bueno, no sé cuál me dijo. Repita, por favor, vamos a ver. Le vamos a dar chance. H, le di. Hey. Sí, sí. Vaya, a ver. Hey. Digamos que sí. H, vaya, vamos a bailar. H. Sigue Nora. I. Silvia. J. Roxy. K. Angélica. L. David. Am. Ana Isabel. No la escuchamos. Hello. Hello. Ok. Silvia. O. O. Delmi. P. P. Elvin. Q. Q. Nora. R. R. César. S. S. Norma. T. P. Roxy. U. Good. Silvia. V. V. Very good. Daniel. W. W. Very good. César. X. X. Y David termina con. I. Ajá. X, vos. Perdón. Why dijo. No, no puede decir cuál dijo. No. Pero vamos a ver. Si la dice, la valemos. Repetición dice, why. No, no digamos. Vamos a ver. A ver, David, ¿cuál sería la que le toca? W. No. ¿Cuál le tocaba? Why. Ok, very good. Entonces, vamos a dejarlo así. ¿Quieren terminar? Terminamos. Para ver cuántas veces. Ok. Va, empecemos. No ha habido ningún grupo que no lo termine. Siempre hago esta dinámica con el alfabeto y el grupo que se tardó menos, se tardó 3 veces. El grupo que se tardó más, se tardó. No, hay un grupo nosotros. Que hizo. Hubo un grupo que hizo 83 veces. No, pues, se fue toda la clase. Entonces tenemos tiempo. Okay. Empecemos otra vez, profe. Empecemos, pues Juan Ricardo, empiece usted. Hey. Hey, Elvin. Y. B, Delmi. Sí. Silvia. Sí. Angélica. Hey. No. No. ¿Cuál iba? Sí. A veces en las vocales eso pasa y por eso practicamos ahorita, ¿verdad? Que no es lo mismo I que A o que algunas otras que se puedan parecer. Pero las que más se confunden son la I y la I. A. A. Ya van a ver cuando deletreemos que estamos, vamos a estar cuál era, ¿verdad? Empecemos nuevamente. Angélica. Ronald. Juan Ricardo. Bill. No, era sí. Sí. Llevamos 12. 12. Sí. Ok. Iniciemos con David. Ay. Perdón. Ay. Bueno, llevamos 13. Eso no vale, teacher. No, pero el objetivo estaba es. Estaba calentando él. Se quemó alguien. El objetivo es la pronunciación. Como les digo, que a veces se confunde, tenemos que estar seguros, ¿verdad? ¿Cuál letra vamos a decir cuando deletreamos algo? Porque si no, vamos a decirle algo incorrecto a otra persona. So, llevamos 13. Vamos a iniciar con. Dígame.
porque como sugerencia mejor ensayamos primero y después sacar los grupos. Los Very grupos good. Otra vez para bueno. que no tengamos ese problema. Vale, practiquemos, me parece la idea de, del compañero Ricardo. Everybody, let's repeat. A. 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 B. 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 C. 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 D. D. E. 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 F. 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 G. 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 H. H. I. A. I. J. I. J. K. 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 L. 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 M. 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 N. L. N. O. O. P. P. Q. 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 U. R. 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 S. 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 T. 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 U. 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 W. 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 X. 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 Y. 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 Z. 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 Estuvimos muy cerca en una, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a quitarlo porque hay que sabérselo. Una pregunta, teacher. Dígame. En la pronunciación de la Z es Z. O D. No, Z. 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 Z como con una como zumbido de. Ajá. Z. 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 Ok. ¿Alguna okay. otra pregunta? No. Ok. Llevábamos 13 veces. Si a las 10 no hemos terminado, lo vamos a dejar. No, yo sé que sí, estamos muy cerca. A ver, iniciemos. Juan Ricardo. A. Nora. B. Sandra. B. Juan José. D. Norma. ¿Hello? ¿Norma? Hola. A. No, era I. 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 Ya vamos 14, 14. Ok, let's start. A ver, Josué Gómez. Acabo de entrar, Lick. Simplemente vamos a decir el alfabeto. El alfabeto para ver cómo nos sale y cada persona va diciendo una letra. Usted inicia esta vez. Ok. Hey. Hey. Ronald Gómez. Sí. Ana Isabel. Sí. Angélica. Sí. Nora. Sí. David. F. Wilmer. Sí. Delmi. H. Elvin. Hi. José Daniel. J. Roxy. K. Juan Ricardo. A. No, era la L. A. Ok. L. Llevamos 16. No, 15 llevamos, pero no 16, no recuerdo. 15. Ok, let's start. José Ricardo. O Juan Ricardo, perdón. Llega. Hey. Ok. Sandra. Ey. B. David Fuentes. Sí. Wilmer. I. Telmi. I. Elvin. F. No, era la I, creo. No, F. No, F. 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 Ok, perfecto. My mistake, vamos bien. F entonces, recordemos que vamos en la F. Angélica. Sí. Norma.
no la escuchamos. ¿Sí? ¿Sí? Era la H. Ah. Es que tiene muteado el... Lo tiene muteado, teacher. No se dio completo. Oh, ok. Ajá. Bueno, no la vamos a valer, pero sí vamos a tratar. Okay. Que inicia Norma. Norma se quedó. Vaya, Norma va a iniciar, dice. Sí, no, creo que no se le escucha mucho. ¿Hola? A él. Ah, usted inicia. Ay, ahí está. Hola, ¿ahora? Sí, sí, ahora sí. Ok. Juan Ricardo. You. No, B, era la B. B, 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 perdón. B. Vaya, vamos. 17, B. Right. Juan Ricardo, inicie usted. Hey. Ok. Silvia. Sí. Angélica. Sí. Juan José. Sí. Ronald Gómez. Sí. Josué Gómez. No, así no. No, no va a querer. No. Pero solo sería eso de decirlo el alfabeto. Sería la, en su caso la F. Iniciamos. Juan Ricardo, vamos a dejar a Juan Ricardo que inicie siempre. Ajá. Hey. 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 A ver, Josué Gómez. Sí. Ok, Ronald Gómez. Sí. Ana Isabel. Sí. Juan José. Sí. Norma. F. César. G. David. H. Sandra. I. José Daniel. J. Roxy. K. Nora. L. L, muy bien. A ver, Delmi. M. Elvin. N. Sandra. O. César. P. Sí. Norma. Q. Okay. Q. Wilmer. R. Delmi. S. Elvin. T. Ana Isabel. Perdón. U. Okay. Roxy. W. Y era V. V. Good. Casi llegamos. Ok. That is good. That is good, my friends. Esto es trabajo en equipo. Vamos a iniciar. Juan Ricardo. Hey. José Gómez. José Gómez. Bill. Ok. Ronald Gómez. Sí. Ana Isabel. Sí. Juan José. Y. Sí. Angélica. F. Silvia. Sí. Nora. Eight. Ok. José Daniel. Hi. Roxy. Jay. Okay. Delmi. Q. K, esa era K. Hey. Ahí lo falló la pronunciación. Yo creo que se sabía cuál iba, pero se le cruzó ahí la. Llevamos que 20, ¿verdad? 20. A ver, iniciemos. Juan Ricardo. Hey. Ronald Gómez. Sí. José Gómez. Sí.
David Fuentes. D. Wilmer. I got lost, teacher. But... Ah, se perdió, dice. Ok, empecemos pues en la 21. I'm sorry. Don't worry, eso nos pasa a todos. Juan Ricardo. Hey. Ana Isabel. Sí. Ronald Gómez. Sí. Josué Gómez. ¿Qué letra se quedó, teacher? Perdón. No le podemos decir. Sorry. Sí. Lo siento ahí. Don't worry, 22. Vamos a ver, Juan Ricardo. Hey. Josué Gómez. Ajá. B. B. Ronald Gómez. Sí. Sí. Juan José. D. Ana Isabel. I. Nora. F. José Daniel. Wilmer. H. Delmi. I. Elvin. K. Norma. K. César. L. Nora. M. Roxy. N. Silvia. O. Angélica. P. Ronald. Q. Muy bien, Q. Delmi. R. Elvin. S. José Daniel. T. T. Sandra. K. César. D. Norma. W. W. Nora. X. Silvia. Y. Y Delmi. Sí. Good. Aplausos. Bárbaro, lo hicimos. You did it. Was not that bad. Y la verdad es que no se tardaron mucho y quizá lo interesante es ver cómo es la pronunciación. Como les comento, de aquí parte la fonética y aquí parte la pronunciación de las palabras. So it's very important, okay? It's very important this part. Como ya sabemos cómo decir el alfabeto, vamos a hacer otra actividad. Vamos a deletrear nuestros nombres. Ahí en la pantallita ustedes pueden ver cómo se llaman. Solo el que dice Galaxy A10S es Wilmer. Es el único que tiene otra cosa y creo que, bueno, sí que sí dice Rose. Vamos a iniciar. Primero vamos a deletrear nuestros nombres. Vamos a iniciar con José Daniel. La pregunta es así. Yo le voy a preguntar, how do you spell Daniel? How do you spell es cómo se deletrea. Entonces, yo le voy a preguntar cómo se deletrea por ahorita los nombres y luego vamos a deletrear otras cosas. Ok, so, José Daniel, how do you spell Daniel? My name is spelled J-O-S-E. Very good. And Daniel? D-A-N-I-E-L. Very good. Wilmer, how do you spell your name? W-I-L-M-E-R. Thank you. Norma, how do you spell your name? M-O-R-M-A. R, remember that is R. R. Juan. M-O-R. Perfect, thank you. Juan Ricardo, how do you spell Juan?
How? Who? Le vamos a ayudar. Sería Jay. Jay. You. You. A. A. N. N. Okay, very good. Very a ver. Good. César Magaña. How do you spell Magaña? T-E-S-A-R. Okay, and how do you spell Magaña? M-A-G-A. Bueno, no, se nos puede llevar una situación así, ¿verdad? Ñ. La Ñ. La Ñ en inglés no existe. En el caso que ustedes tengan que deletrear una palabra, se dice la N. Se dice la N. Entonces, por eso adrede le pregunté a él el apellido, ¿verdad? Para llegar a este punto. Very good, very good. Elvin, how do you spell your second name? A-L-E-X-A-N-D-E-R. Very good. Juan José, how do you spell Morales? Eso también. Es M-O-R-A-L-E-S. Very good. Nora, how do you spell Lisette? L-I-S-S-E-T-T-E. Very good. Angelica, how do you spell your name? A-M-G-E-L-I-C-A. Very good. Josué Gómez, how do you spell Gómez? Gómez. Yeah. Pero sería G-O-A-E-C. Z, very good. Mabel, how do you spell your name? Hello, Mabel. Hello. Creo que se desconectó. Okay. Sandra Quintanilla, how do you spell Quintanilla? Sería Q. U. I N T A N I L L A. Very good. Perfect. Let's see. Josué Gómez, how do you spell? Ana, usted ya me deletreó, ¿verdad? A ver. Ana Isabel, how do you spell Isabel? I spell my second name I S A B E L. Isabel. Thank you. Roxy, how do you spell your name? R U O X I M I. Very good. Tell me, how do you spell your name? No, no, no lo entendí. How do you spell your name? Si yo le pregunto, how do you spell, es como se deletrea. Y en este caso le pregunto, your name. How do you spell your name? Tell me. Yeah, please. D-E-L-M-Y. Very good. David, how do you spell your name? E-A-B-I-D. Very good, very good. Creería que ya le pregunté a todos, ¿verdad? Por ahora. Ok. Ronald Gómez. How do you spell Ronald?
R O N A L D. Very good. Perfect. So this is the way that you are going to spell. Okay? Vamos a ver quizás un par de preguntas que son como muy comunes. Permítame, vamos a hacerlo aquí. Hold on a second. Okay, I'm going to show you my screen. Okay, hay preguntas que se las voy a enseñar en este momento para que ustedes vayan conociendo y vamos a ir haciendo el cambio al inglés poco a poco. Entonces, la primera pues es la que hemos estado utilizando en este momento. How do you spell? How do you spell? Perdón. Y acá le podemos poner lo que querramos deletrear, ¿verdad? Eso sería, ¿cómo se deletrea? En este caso, podríamos decir tu nombre. How do you spell your name? How do you spell car? How do you spell lo que sea? Si usted quiere saber cómo se escribe algo, y yo estoy hablando, usted me puede decir, mire, ¿y cómo se escribe? ¿Verdad? Sería esta la pregunta. La apuntan porque a partir de ahora, así sería la manera en la que van a preguntar. Okay. How do you spell? How do you spell? Y el complemento es lo que queremos deletrear. Otra pregunta que es muy importante es esta. How do you say? Y ahí en el espacio vamos a poner una palabra en español, ¿verdad? Usted me puede decir, teacher, how do you say techo in English? Entonces ahí en español está bien. Yo le puedo decir, it's a roof. Y si usted no sabe cómo lo escribe, me puede decir después, and how do you spell roof? Entonces ya podríamos deletrear la palabra. Pero estas son importantes que las vayamos utilizando. Entonces, how do you say in English? And how do you spell? Okay. Other question is, what is the meaning of? Y ahí le vamos a agregar en el espacio la palabra que yo quiero saber, el significado. O sea, este es para preguntar el significado de alguna palabra. Teacher, what is the meaning of spell? Deletrear. Ahí solo voy a decir yo en español. Deletrear. The meaning of spell is deletrear. Okay. Entonces, ¿cuál es el significado de? Okay. Una que es súper común sería, can you repeat, please? Cuando no entiendan algo, me pueden decir. Puede repetir cualquier cosa. O si estamos en una práctica con algún compañero, también, ¿verdad? Can you please repeat? El please es como para hacerlo más polite, se llama esa palabra. Que es como más como educado, ¿verdad? ¿Hay alguna otra pregunta que ustedes quisieran conocer cómo hacerla para utilizarla ya sea en la clase, en las prácticas, algo por el estilo? ¿Alguna pregunta que de repente quisieran hacer o quisieran utilizarla o cualquier otra cosa que necesiten en este momento? Todo cool. Ok. Vamos a repetir para ver cómo se pronuncian estas preguntas. Ok. Everybody please repeat. How do you spell? How do you spell? How do you say in English? How do you say in English? What is the meaning of? What is the meaning of? Can you repeat? Can you repeat?
Okay, questions about this? No, yet. Okay, hay que tratar de utilizarlas entonces. Diga. Okay. Okay, sí, ahí me están preguntando ya. La podemos usar ya. How do you say ventilador in English? That word is fan. Es bien raro. Fan. That is the name of ventilador in English. Any other question? Vocabulary. Solo la que quizás este no cuando dicen algo no entendí. Ok. Sí, podemos excuse decir. Me, es como excuse me. Sería I don't understand. Se puede decir I'm sorry, I don't understand. Entonces, ese se puede unir con la otra. I don't understand. Can you please repeat? Sorry, I don't understand. Understand. Yeah. Very good. ¿Alguna otra pregunta que de repente se nos pueda venir a la mente? Y se puede poner, vaya, cuando dice la pregunta, no se puede poner un nombre ahí, profe. Depende de lo que está preguntando. Por ejemplo, si usted quiere deletrear un nombre, me puede decir, how do you spell Mauricio? Y ya yo se lo deletreo, ¿verdad? O sí. También en inglés, las otras dos también puede poner un nombre, ya sea en español o en inglés. How do you say silla in English? Y yo le digo chair. What is the meaning of ceiling? Y ya yo le digo ceiling. Entonces, en el espacio vamos a poner lo que queremos preguntar, ¿ok? Teacher, sí, que era okay. La última, perdón. I don't understand es no entiendo. Ok. No entiendo. Entonces, cuando no entiende algo, me dice y lo repetimos. Okay. Good, good. Juan. Juan. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia, Juan? Ok, la última, ¿verdad? La última, ajá. ¿Eh? Vamos a repetirla, ¿ok? I don't understand. I don't understand. Aquí hay una cosa muy interesante. Si ustedes se ven la U, allá en el alfabeto decíamos U, ¿verdad? Pero aquí you. La pronunciación de la palabra es understand. Understand. Es de la U. Lo que pasa es de que eso es algo como de fonética, dependiendo de a la par de que esté, así es el sonido. Entonces van a ir viendo de que sí hay letras que tienen diferentes sonidos. Por ejemplo, en la palabra English, la I se dice como la I en español, pero allá en el alfabeto a veces le decíamos I. Entonces, dependiendo de muchas situaciones, la pronunciación puede variar de algunas letras, no de todas. La mayoría se pronuncia igual. ¿Verdad? Igual cuando tenemos vocales juntas como esta, meaning, esta es, se dice la A, pero la A es bien suave, meaning, meaning. Ahora, si decimos, por ejemplo, nice to meet you, esa lleva doble E, y esa la pronunciación es como que usted está sonriendo, ¿verdad? Nice to meet you. That is important. Son pequeños detalles que poco a poco lo vamos a ir conociendo. Okay. That is a word. I'm sorry? What is the meaning of? That is the... That is a word. What is the meaning of? Ours. Okay. Okay, vamos a hacer la pausa del medio tiempo y vamos a pasar lista nuevamente. Okay. Let me check. Solo pues para que sepa el que se va a quedar, está por acá Ronald Alexis Gómez. No está. Yeah. ¿Sí está? Ronald. Yeah. Ah, ok. Perfecto. Entonces a usted le toca ahora la sesión 1-1. Entonces nos quedamos al final de la clase, ¿ok? Ok, ahí vale. Very good. Vamos a pasar lista rapidín. Ok. Hold on a second. Okay, the first one, as usual, is Ana Isabel Asensio Bernal.
Yes, here, teacher. Perfect. Angélica Beatriz Mejía Arias. Yes, teacher. Good. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Teacher, yo tengo, quería mencionarle, fíjese que, por ejemplo, aparezco como César Romero. Uh-huh. Sí. Bueno, acá me aparece César Romeo, pero usted dice que es Romero. Perdón, se le congela ahorita, no le escucho. I guess internet connection is not that good. Y creo que se quedó congelado. Bueno, sí, voy a seguir pasando lista y al final, si quiere, me comenta. Ahora que estaba llenando la situación. Gracias, señor. Sí, está congelado. Vamos a esperar tal vez después. Ok, sigamos pasando lista. Dígame. No sé si ya preguntó si estaba presente, porque es que se fue la luz y no. Hasta ahorita va a volver a conectar. No, todavía no. Ahorita vamos. Exacto. Ah, ok. Sí, es que está bien complicado esto de la energía y del internet, ¿verdad? Pero igual, vamos a continuar entonces. Me estaba diciendo usted, César. Sí, teacher, fíjese que aparezco como César Romero Magaña Valle. Y mi nombre es César Romeo. Dice que yo acá en el listado sí lo tengo como César Romeo. Entonces, solo sería de verificar cuando ya le salga el diploma si le sale adecuadamente. En la plataforma le sale siempre Romero. Ok. Romero, si es así, exacto, en la plataforma. Vamos a consultar entonces. Voy a preguntar si. Lo importante es que quizás el diploma sí ya vaya con su nombre como debe de ser. Gracias, señor. You're welcome. Ok, let's continue. David Josué Alfaro Arevalo. No está. Ok, Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Present, teacher. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Present, teacher. Good. Juan José Morales Pérez. Present, teacher. Eso le iba a comentar de que estaba diciendo Josué casi en toda la clase. Y no es Josué. No, es José, me estaba diciendo. Y es Josué. Ah, ok. Hoy temprano hablé no sé con quién hablo, pero me dijeron que habían arreglado eso. Sí, acá de hecho ya lo tengo como Josué. Ahora ya lo tengo como Josué. Ok, sigamos. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Presente, profe. Good. Good. Ok, vamos a ver. Lucía Jamilet Cruz. No, verdad. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Bueno, pero sí, aquí está, ¿verdad? Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present. Estoy, teacher. Sí, ya le puse, ya la vi ahí que estaba conectado, gracias. Pero a veces es que tengo problemas con el audio. Sí, me he dado cuenta, pero voy a estar pendiente ahí. Gracias. Okay. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Presente.
Very, very good. Nice. Okay, we are going to continue then. We're going to check another little topic. Let me just check something real quick about this one. Okay. Yeah, this is the only one. Okay. We're not gonna do this. Okay, we're going to continue with a little bit more of occupations. Yesterday we were checking just a few. So today we're going to check a little bit more of occupations. Ahora vamos a checar un poco más algunas otras ocupaciones. Esto ya lo habíamos visto, pero vamos a practicar el alfabeto. Entonces, everybody, how do you spell occupations? How do you spell occupation? O-B-A-E-I-O-N-S. Ok, sí, eso les estaba preguntando. Vamos a tratar de poner atención a lo que yo les vaya pidiendo. A veces lo voy a decir en español y en inglés, pero lo que vayamos viendo lo vamos a ir dejando solo en inglés. En este caso yo les preguntaba, how do you spell occupations? Y sí, hubo algunos que sí empezaron a deletrear, ¿verdad? Occupations. O-C-C-U-P-A-T-I-O-N-S. Ok. So the next one, how do you spell English? E-N-G-L-I-S. Okay. H-H. E-N-G-L-I-S-H. Very good. How do you spell sergeant? S-U-R-G-E-R-G-O-N. Very good. How do you spell nurse? N-U-R-E-R-G-E. Good. How do you spell doctor? D-O-C-T-O-R. Good. How do you spell businessman? B-U-S-S-M-I-N. Okay, M-A-N, right? Okay, how do you spell secretary? S-C-R-E-C-R-I-R-Y. Hay que tener cuidado entre la pronunciación de la A y de la I. ¿Cómo se dice la A en inglés? Ah, se dice ay, ¿verdad? Solo creo que hay como dos personas que están diciendo ay, pero ay es la i. La a es ay. Recuérdense cómo se inicia el alfabeto. A, B, C. Entonces ahí se va a cortar. A, B, C, C, D, E, E, A, G. Ok. Ahora, ¿cómo se dice la i en inglés? I. De esas se pueden acordar de I am, ¿verdad? Así como se dice ese I am, esa es la I. Very good. Ok, how do you spell painter? P-A-I-N-T-E-R. Very good. Very good. How do you... Ok. Now, how do you spell chef? C-H-E-F. Okay. How do you spell waiter? W-A-I-T-E-R. How do you spell bartender? B-A-R-E-L-D-E-R. Very good.
siempre hay un par de sonidos en la A que dicen I. Recordemos que es A. A. That is important. Let's see. How do you spell pilot? P-I-L-O-T. Good, good. How do you spell flight? Flight. F-L-E-I-E-F-A-T-T-E-N-D-A-N-E. Bueno, si hay algunos que ya lo dijeron, pero vamos a repetir. How do you spell attendant? Es un spell attendant. Okay. How do you spell teacher? T A C T E R. Very good. How do you spell architect? A R C H A I E T D. Okay, very good. How do you spell handyman? H A N D Y M A M. How do you spell construction? T-O-N-S-T-R-I-O-N-I-W-O-R-Q-E-R. En esta sí escuché un montón de letras que creo que no iban, pero bueno. Vamos a ver. How do you spell worker? W-O-R-K-E-R. How do you spell bellhop? B-E-B-E-L-L-O-P. Good, good. How do you spell police? P-O-L-L-E-E-I-V-E-R. And how do you spell officer? O-F-F-I-C-E-R. Good. And how do you spell boxer? B-O-X-E-R. Okay, very well. Now, we are going to stop this for a while and we are going to practice in a different way. A ver, vamos a preguntarnos entre nosotros ahora. Vamos a continuar con los nombres porque es lo que pueden ver en la pantalla. Entonces, ahora la diferencia es de que usted va a venir y le va a preguntar, como ahí se ven varios nombres en la pantalla, por ejemplo, si yo voy a preguntarle a Elvin, yo le puedo decir, siempre vamos a iniciar con un saludo. Hello, Elvin, how are you? Hello. Elvin. Perfect, thank you. How do you spell Alvarado? Por ejemplo, no me lo deletree ahorita, sino que cualquiera de los nombres y él me lo va a deletrear. ¿Ok? ¿Puede ser así directamente el nombre o decir how do you spell your name? Se puede decir how do you spell your name en general. Lo puede hacer así. Lo que me interesa es que ya practiquemos nosotros, ¿verdad? Eso es lo importante. Ok, vamos a iniciar entonces. José Daniel, escoja a alguien. How do you spell your name Magaña? César Magaña. César Magaña. Creo que tienes igual problemas con el internet.
Se le queda. A veces es bien problemático. Ok, don't worry, César. Creo que sí lo estaba deletreando, pero... No, es que lo tenía muteado. Ok, ok. Go ahead. Vamos a deletrearlo entonces. Vamos a ver. C-E-S-A-R-M-G-A-N-A. Perfect. Good. Thank you, Jose Daniel. Now, César is going to ask somebody. ¿A quién le va a preguntar? Hello, Sandra Quintanilla. How are you today? Hello. How do you spell David Fuentes? Good. Hello. Sí, no le escuchó. No. Please repeat, César. Hello, Sandra Quintanilla. Hello, hello, Sandra Quintanilla. Hello. How are you today? Hello, me dijo. How are you today? How are you today? I'm fine. Okay. How do you spell? How do you spell? Yes. Uh-huh. Very good. Sería D, A, B, I, D, F, U, E, M, E, E, S. Very good. Very good. Nice. Thank you, César. Sandra, ahora usted le pregunta a alguien más. Veamos. ¿Quién? Hello, Norma. Hello, Sandra. How are you? How are you? Fine, thanks, and you? You spell your name? M-O-R-M-A. Yes. Okay, perfect. Thank you, Sandra. Norma, hi. Ahora usted pregunta. Yo pregunto, sería... Hello, Wilmer Fabricio. I'm sorry. Hello. 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 Vamos a... Sería... Yo no noté por acá. How do you spell your name, please? My name is spelled W-I-L-M-E-R. Thanks. You're welcome. Good. Now, Wilmer, you are going to ask the question. Okay. Because my screen is it's too small. I don't know which is connected. Let's see. Is Elvin. 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 Elvin, how do you spell pizza? How do you spell pizza? Okay. I am hungry. Yeah, I can see. Pizza. P A C. No, espera. C C A. A ver. Pero dijo P A C C A. No lo entendí muy bien, la verdad, al final. escuché como pizza, no sé si me perdí. No, pizza está bien, solo que cuando usted lo deletreó dijo P-A. P-A, yes. C-A. Good, that me confundo con la I, con la A.
Por eso estamos practicando. Uh-huh. Don't worry. That is normal. Okay. Thank you, Wilmer. Elvin, you are going to ask. Hi, how are you? Nora. How are you spelled, Nora? N-O-R-A. Good. Perfect. Thank you. Now, Nora, you are going to ask the question. Demi. How do you spell secretary? Secretary. S-E-C-R-E-A-R-Y. Good, good. That was difficult. That's nice. Thank you. Tell me, ahora le toca preguntar a usted. How do you spell Silvia Patricia? Okay. How do you spell doctor? Okay. Why they use pay? D. Why they use C. Why C. O. R. Good. Perfect. Thank you, Dalmi. And Sylvia, you're going to do the question right now. Okay. Hello. No sé qué preguntarle. A quien usted quiera. Falta Mabel, falta Ana Isabel, David Fuentes, Ronald Gómez, faltan varios, Josué Gómez, falta Juan Ricardo. Hello, Josué Gómez. Okay. How are you? Hello, Silvia. How do you spell Josué? Okay. J-O-S-U-E. Okay. Very good. Perfect. Josué, now you do the question. Quiero ver. Hello, Angélica. Okay. Angélica tiene apagado el micrófono. Ahí está. Hello, Josué. How are you? Thank you. How do you expect Angélica? A M G E L E I C C A. Okay, okay. Thank you, Angelica. Now you do the question. Hello, Norma. Hello, Angelica. How are you? Fine. And you? Very good. Okay. Nice.
How do you spell Eugenia? Perdón. How do you speak your name, Eugenia? Eugenia. Sí. E-U-G-E-N-I-A. Sí, ¿a quién le puede preguntar? Me toca a usted. Bueno, yo sé que ya lo había hecho, pero lo puede volver a hacer. Hello, Ronald Gómez. What? Hello, Ronald Gómez. Hello, how are you? Fine, and you? I'm fine, very, very good. Okay. How do you spell your name? Ronald Gomez. How do you spell my name? Is R-O-N-A-L-G-O-N-E-G. Okay. Thanks, Ronald. Nice, thank you. Ronald, pregúntele a alguien que no le hemos preguntado. ¿Quiénes están disponibles? Pues disponibles creo que todos, pero le vamos a preguntar a... le puede preguntar a Juan José, le puede preguntar a Ana Isabel, a Mabel, David Fuentes. Creo que ellos son los que faltan. A Roxy. Hello, how are you, Juan José? Hello, fine. How are you too? I'm fine, very, very good. Good. How do you spell Jose? Jose. Yeah. J-O-S-E. Okay. Good. Good. Ahora Juan José pregunta. Sí, no sé quiénes faltan. A ver, falta creo David Fuentes, Roxy, Ana Isabel y Mabel, que le digo que solamente. Hello, Mabel. Hello. How do you spell Melbe? M A Y B E L L. Good, perfect. Ahora Mabel pregunta. Hello. Juan Ricardo. Hello. Hello, Maybel Castaneda. How are you? How are you, Spain? Why did I say? Maybe le va a preguntar a usted, Juan Ricardo. Okay. How do you spell Juan? H-U-J-A-N. Okay, very good. Ahora Juan Ricardo, le vamos a preguntar, puede preguntarle a David Fuentes, Ana Isabel o a Roxy. Would thou spell Roxy? Ah, okay, good. Hello.
Okay, how do you spell Roxy? Dijo, creo. Que deletré mi nombre. Yes, please. Yep. R O X A M A. Good. Good. Same. Okay, Roxy, solo creo que quedan Isabel y David. Hello, yeah. David. Hello, David. Creo que no está. Le va a tocar con... Ah, bien, allí. Ana Isabel. Hello. Ahí está David. How do you spell nurse? Tenemos N, U, R, is, E. S. Ok, perfect. Ahora David le va a preguntar a Ana Isabel. Hi. Hello, Ana Isabel. Hello, David. How do you spell Isabel? I spell Isabel, I-S-A-B-E-L, Isabel. Very good. Ahora Isabel le va a preguntar a José Daniel, que fue quien inició. Hello, José Daniel. Hello. How are you? I'm fine. What do you do for a living, José Daniel? Repeat, please. What are you do for a living, or what is your occupation? My occupation is office, work office, your okay. office. Would you spell your occupation, Jose Daniel? Good. O F F I C E. Okay, very well. Thank you. Now, vamos a hacer una práctica siempre del alfabeto diferente. Tendrán por ahí a la mano lapicero o lápiz y cuaderno, ¿verdad? Yes. Bueno, lo que vamos a hacer es que les voy a dictar. Y vamos a ver cómo queda, ¿verdad? Sí, si queda bien o no queda bien. Entonces aquí hay que recordar la pronunciation of the letters, la pronunciación de las letras. Yo le voy a decir número, el número uno y la palabra, o sea, la voy a decir toda la palabra. Hay algunas que por supuesto serán más fáciles que otras. Algunas las conocen y algunas no, pero eso no es impedimento para que ustedes la puedan escribir. So, are you ready? Me avisan si están listos o si alguien necesita más tiempo para ir a traer con qué escribir. Ready. Everybody is ready. Ready yes. for rock and roll. Good. Okay. Let me just move here. Okay. Number one. Carpenter is going to be C A R P E N T E R. ¿Todos lo tienen o quieren que lo repita? Repito. Okay, lo repito, no hay problema. So number one is carpenter. Carpenter. So it's going to be the spelling C A R P E N T
J-U-E-R. Carpenter. Okay. Number two is going to be blue. And the spelling is B L U E. Blue. Blue. You got it, or do you want me to repeat? Repeat. Okay, I'm going to repeat. Number two is blue. It's going to be B L U Marlon. Marlon. Blue. Es nombre de persona. Acuérdese. Okay. Marlon. Nombre sorry. De persona, acuérdense. Sorry. Don't worry, you are a man. So that is how do you spell Marlon? Okay, that is a good thing. How do you spell Marlon, Nora? Perdón, que le estoy dictando a mi neno. That is fine, don't worry. Okay, vamos con la number three. Number three is yellow. And the spelling is Y-E-L-L-O-W. Yellow. Do you have it or do you want me to repeat? Repeat? No. It's good. No. Okay, good. Okay, number four is watch. So the spelling of that one is W A T C H watch. Watch. Do repeat. You want me? Okay, good. I will repeat. So that one is number four. Watch, that is going to be W A D C H watch. Okay, number five is going to be hologram. And the spelling for that one is H O L O G R A M. Hologram. Do you want me to repeat? Repeat. Of course. It's going to be a hologram. H O L O G R A M. Hologram. M O M. De la última, the last one. Sería M. 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 Okay. M. The next one, the number six, is beautiful. And beautiful is going to be B E A U T I F U L. Beautiful. Do you want me to repeat? Repeat. Okay. So beautiful. Number six is going to be B E
A U T I F U L. Okay. Okay. The next one is going to be number 7, notebook. So that is going to be N O D E B O O K notebook. Do you want me to repeat? No repeat. Okay. Okay, the next one is number 8, sunglasses. That is going to be S U N G L A S S E S sunglasses. Do you want me to repeat? Ah, okay. Ahorita repito. Okay. So it's going to be sunglasses. It's going to be S U N G L A S S E S sunglasses. Okay, number 9. Solo son 10 palabras, ya casi terminamos. Number 9 is going to be fingernails. So this one is going to be F I N G E R N A I L S fingernails. Do you want me to repeat? Yes, yes. Okay. Repeat. Fingernails. That is going to be F I N G E R N A I L S fingernails. Okay, and number 10, that is the last one. Okay. Número 10, esta es la última. Management. So that is going to be M A N G E M E N T management. Repeat. Of course. So management is going to be M A N A G E M
E N T management. Okay. Now, what I'm going to do is I'm going to show you in my screen the words, and you are going to check the mistakes. Vamos a, les voy a presentar las palabras ahí en la pantalla y ustedes van a corregirse. Es importante que vean en lo que se equivocaron, ¿verdad? Porque si se equivocaron en una letra es porque aún no la manejamos, ¿verdad? Yo sé que ahora lo vimos pues el alfabeto, pero hay que ir puliendo esas pequeñas cosas. Probablemente con la E y la I, cosas por el estilo. ¿Qué letras no están bien? Y por supuesto vamos a ver el vocabulario para ver qué significa. ¿Ok? Here we go. Ok, so number one is carpenter. C-A-R-P-E-N-T-E-R. Carpenter. Sentiría yo que esa no estaba tan complicada, pero usted subraya ahí la letra, ¿verdad? Que puede ser que no tuvo bien. La siguiente también estaba fácil. Blue, like the color. B-L-U-E. Blue. The number three, it was a color as well. Yellow. Y-E-L-L-O-W. Okay. The next one is watch. That is W-A-T-C-H. Watch. The next one is hologram. Hologram. It was H-O-L-O-G-R-A-M. Hologram. Number six was beautiful. So that is B-E-A-U-T-I-F-U-L. Number seven is notebook. N-O-T-E-B-O-O-K. Notebook. The next one is sunglasses. S-U-N-G-L-A-S-S-E-S. Sunglasses. The next one, creo que esta sí, no sé si alguna se la sabía. Fingernails. Esa era F-I-N-G-E-R-N-A-L-S. Fingernails. Y la última era management. M-A-N-A-G-E-M-E-N-T. Ahora, como les decía, lo importante es ver, por ejemplo, si se equivocaron varios en la A, habría que ver la pronunciación, ¿verdad? Recordar la pronunciación. O cualquier otra letra que hayan fallado. La M. La M. Sí, a veces pasa. M, N, ¿verdad? Lo bonito es que aquí me pueden ver cómo lo pronuncio. M, N. Ahora, imaginémonos que estamos en el teléfono, es un poco más complicado, ¿verdad? So, what is my friend's carpenter? Carpintero. Carpintero. And blue? Azul. Good. Si se dan cuenta la pronunciación, blue, ¿verdad? Blue. La E casi muda. Yellow. Amarillo. Amarillo. Good. Watch. Perdón. Mirar. Ajá. Acá tenemos algo interesante que por eso también puse esta palabra. Hay palabras que tienen diferentes usos, significados. Las dos personas que me dijeron el significado están en lo correcto. Como nombre, watch es reloj. Como verbo, watch es mirar. ¿Cómo voy a saber cuándo es uno y cuándo es el otro? Pues depende de lo que esté diciendo, ¿verdad? Ok. Ok. Hologram, what is hologram? Ah, perdón, ¿tiene una pregunta? No, yo pensé que mirar era como sí. Lo que pasa es que hay varios verbos para esa acción,
tenemos see, tenemos look, tenemos watch, tenemos stare. Hay muchas palabras dependiendo del tipo de ver o mirar que estamos haciendo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, number five is hologram. Si se dan cuenta, en la mayoría, no en todas las palabras, en la mayoría de palabras la H se dice como como una J en español. Hologram. Pero no es así en todas las veces. Por ejemplo, la hora, para decir hora, es hour. No lleva el sonido de la H. Quiere decir que en esa hour, a ver, le voy a poner a o an, si va antes. Hologram. Le vamos a poner an hour. Y aquí sería a hologram. Hologram. Okay. What is beautiful? Very beautiful. Hermoso. Hermosa. Good. What is a notebook? Cuaderno. Cuaderno. Very good. Ahí la E no se dice tampoco. Notebook. Notebook. What is sunglasses? Lentes de sol. Very good. What are fingernails? Correo electrónico. Fingernails sería uña de los dedos, ¿verdad? And management. What is management? Gerente. Es como gerenciar, manejar. Una gerencia. Y manage, vean el sonido de la G, management, ya no es giver, management. Entonces, todas esas cosas son interesantes. Ahorita que ya vimos el abecedario, ya podemos ir management pensando y analizando todos esos sonidos, ¿verdad? Management. Ok, my friends, vamos a pasar lista. ¿Hay alguna pregunta o duda antes de terminar este ejercicio? La 9 y la 10 ahí me da una duda. ¿De la pronunciación? Sí. Sí, es complicado porque son palabras un poco más complejas. Fingernails, la número 9. Fingernails. Y el otro es management. Management. Vamos entonces a pasar lista la última vez. Tal vez si vinieron los últimos que no habían venido. Ok, Ana Isabel Asensio. Present. Good. Angélica Beatriz Mejía. El amigo de Sugar. Sí está Angélica, no, ya se fue. Bueno. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. David Josué Alfaro Arevalo. No. Delmi Janet Rivas. Presente. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Presentation. Ah, okay, good. Josué Isaac Gómez Rivas. Present, teacher. Good. Juan José Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Presente, profe. Good. Lucía Yamilet Cruz. No, Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lizette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berrío. Present. Good. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good.
Y Wilmer, Fabricio Morales Cáceres. Presente. Very good. También a recordarle a Ronald Alexis Gómez que nos quedaremos en la última parte. Y le decía al principio que hay algunos que no me parece la nota del ejercicio de las tareas. ¿Todos hemos podido hacer las tareas? Sí. ¿Sí? Yo sí. Vale. Entonces, vamos a ver pendientes. Ajá. Yo tengo todas las tareas de la semana, pero cuando aparecen en el chequecito verde, aquí ya se las mandé, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Creo que ajá, estaba viendo que incluso al midterm ya se había llegado, ya, ¿verdad? Ya, bien adelantado. Sí, vamos a esperar ahí para que alcanzar a los demás. Y está bien. Sí, ahorita ya, si ya la hizo, ya no podemos borrarla. Es bien importante que hagamos las tareas. Recuerden que al finalizar la clase va a haber una pregunta. Muy pocos me han puesto también ahí comentarios de la pregunta después de cada video. Y para mañana ya tocaría entonces, bueno, ahora, ¿verdad? Al terminar la clase, sería la tarea 3 para hacerla para ahora. Recordemos que el fin de semana las notas se van para INSAFORP. Entonces hay que estar al día. Para el viernes en la noche. El viernes en la noche yo mando las notas y seguimos la siguiente semana, ¿ok? Ok, my friends, do you have any questions, any doubts, alguna pregunta con la clase de ahora, con todo lo que hemos visto hasta ahora? Las tareas la hay que mandarlas con correo. No, ahí en la plataforma usted se mete, va a la tarea 1, después a la tarea 2 y las va haciendo así como que fuera examen, ¿verdad? Y ya, y también hay algunos que me sale la nota un poco baja, traten de, si que está baja, de volverlo a hacer, ¿verdad? Para que les quede un poco mejor. Ok, my friends, it was a pleasure to be with you today. I hope you have a wonderful night. Espero que tengan una muy bonita noche, que descansen, no se les olvide hacer las tareas y los posts, and see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye. Solo nos falta que se desconecte César. Hello, César. César. Hello. Ahí está. Okay. Hello, Ronald. How are you? Hello, I'm fine. Perfecto. Bueno, este tiempo lo vamos a estar teniendo siempre al final de las sesiones, pero es una vez nada más. Ahora, a veces, si se dan cuenta, hay compañeros que a veces no están en la clase. Si le toca a uno de ellos y no está y se quiere unir, yo, o sea, si no está la persona, yo siempre voy a preguntar, ¿hay alguien que quiera la tutoría? Y pues ahí nos quedamos. Y este tiempo es como para, en primer lugar, para ver cómo va la clase, cómo ha sentido, si siente que vamos bien, si siente que hay algo que necesite que le vuelva a explicar, alguna otra cosa que necesite que le explique, o algo que sea separado de la clase que quiera entender también. Estos 10 minutos son para eso. Y si no, pues practicamos, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta siempre es, ¿cómo vamos? ¿Cómo siente que hemos iniciado? ¿Qué le ha parecido? Pues la clase está bastante bien, único que como que siento que voy un poquito adelantado, porque por ejemplo con esta, el verbo to be, formular preguntas con el verbo to be en afirmativo y negativo, creo que domino un poquito más que los demás este tema. Y con respecto al abecedario, sí creo que lo domino en un 100%. Perfecto.
Sí, a veces lo que pasa es de que casi todos tienen un nivel parecido, pero no igual. Entonces es bueno que usted vaya adelantado, porque no le cuesta, es que, va practicando. Es que fíjese que yo practico bastante, más que todo en Duolingo. Creo que me he enviciado bastante con esa aplicación, va. Okay. Y pero fíjese que donde siento que está mi deficiencia es en el habla, el miedo para hablar. Porque gramática, siento que yo en gramática no ando tan mal, pues. Ok, perfecto. Bueno, sí, entonces, yo, pues, como si usted se ha dado cuenta en las clases, de a poquito vamos a ir hablando. No se puede todo, pues, porque estamos... Hay personas que sí están bastante, bastante básicas. Pero dentro de lo que cabe, sí hablamos, ¿verdad? Hoy ya estuvimos hablando, ayer ya fue la segunda clase y ya estuvimos hablando. Ya la otra semana se viene el tema del presente simple, ya con ese, con más verbos, con más reglas, ya vamos a empezar a hablar un poco más, ¿verdad? Ya no va a ser solo de palabritas, sino ya conversación. Sí, como le repito, yo donde tengo mi mayor deficiencia en hablarlo y entenderlo. Ok, perfecto. Porque, ajá, o sea, ya corrido, ¿verdad? Ya ahí me cuesta un poquito entenderlo. Creo que más que todo mi problema viene siendo afinación de oído y lingüístico. Ok. Sí, son skills, mire, son varios skills los que vamos a ir desarrollando. Sí es bueno que vaya adelantado porque ahorita no le va a costar. Repasa algunas cosas, tal vez una que otra cosa que usted no conocía, la vamos a reforzar lo que ya conocía. Y sí, vamos a ir llegando ya a ese punto donde ya va a ir hablando más. Sí, son varios skills que tenemos que ir desarrollando. Definitivamente el que más cuesta siempre es hablar, ¿verdad? Porque la hablar, quitarse el miedo. Eso. Bueno, si quiere practicamos a ver cómo vamos. Hello. Hello, hello, teacher. How are you? I'm very well. What about you? What? I'm very well. What about you? Vale, si no me entiende, me dice. Ah, vale. Ahí solo le dije, I'm very well, como estoy bien. Y cuando le digo, what about you, es como, ¿y usted cómo está? Ah, I'm fine, teacher. Very well. And where do you live? What? Where do you live? No entiendo, no entendí eso. Ah, ok. El verbo live ya lo ha visto. Ah, de vivir. Exacto. El lugar donde vivo. Yes. I'm from Ilopango. Ilopango, really? Yeah. Do you work in Ilopango? I not. I work in Aeroman. Okay, but Aeroman is in Ilopango? No, Aeroman is from Comalapa. Comalapa, okay. Yeah, but it's close, it's near, right? Ahí le pregunté, no entiendo. Vamos a ir viendo más vocabulario, sería como close, cerca. Entonces le pregunto si está cerca. No. Comalapa is from of La Paz. Uh-huh. And Airport International. Yeah, you have to drive your car a lot, right? Okay, and are you a student? Are you students? For the moment, no. Okay. For the moment, full work teacher. Okay. And what is your occupation there in your work? My occupation in the work is technician of floor. Oh, you are floor technician. Yeah.
Good. How do you spell floor? Floor. Yeah. F-R-O-O-R. Okay, very good. And what is your second name? My second name, A-R-E-X-I-S. Okay, that is good. And are you a doctor? I'm not teacher. Okay, very good. Let me see, what is your favorite color? My favorite color is black. Okay. And red. Oh, okay, black and red, good. Two favorite color. Yeah, that is good. Yeah, you can have two. And do you have any brothers or sisters? One sister. Okay, one sister. And what is her name? What? What is your sister's name? No, no entendí ahí, Tisha. Okay, sería como, ¿cuál es el nombre de su hermana? What's your My sister, my name sister is Araceli. Araceli, very good. Yeah. Yeah. And how old is Araceli? The year old, my sister is 31 whole. Okay, she's 31 years old. Very good, very good. Sí, entiende bastante, me gusta. Y siempre, pues, como le comento, vamos a tener este tiempo. Si alguna persona de repente no está y usted quiere, pues, otra vez practicar, pues, practicamos al menos unos 10 minutos. Ya. Yeah. Ok, ¿alguna pregunta o duda antes de terminar? Solo eso, teacher, solo ahí. No sé, me podría estar ayudando ahí más seguido, va. Con respecto a la pronunciación. Claro, como le comento, si de repente hay alguien que no quiera y quiere meterse y veamos pronunciación o trae preguntas pues, específicas, las podemos ver. Es que le voy a comentar mi mayor interés de aprender inglés porque donde yo trabajo hay bastantes gringos. Ah, ok. Ah, y pues yo como los trabajos que yo hago allá en el aeropuerto, como nosotros trabajamos con aviones, entonces a veces nos toca hablarle a los representantes de aerolíneas y tenemos que hablar con ellos y la mayoría son 100% nativos, pues ingleses prácticamente. Okay. Y uno a veces le da pena porque le están hablando y casi que no entiende, como el inglés es bien masticadito. Sí. Y ese por eso me he metido en esto porque a mí me interesa bastante. Pues. Claro, le damos a ver. Sí, mire, es un proceso que pues lleva cierto tiempo, pero lo bueno de que si usted sigue practicando, si usted sigue haciendo cosas aparte, separado de la clase, va a avanzar mucho más. Y la otra ventaja que tiene es que ya al medio hablar, usted va a poder practicar con ellos, ¿verdad? Tal vez con un poquito ahí de miedito, pero va a practicar. Ahí va a practicar y eso le va a ayudar a usted también. Ya, dice. Ok, Ronald, it was a pleasure. See you tomorrow and have a good night. Ok. Good night, teacher. Bye-bye. Bye.